Buenos días Puerto Rico y el mundo, soy Carmen Enit Acevedo y esta es la segunda vez en el día que estamos al aire a las 5 de la tarde en Bonita Radio. Estamos hoy lunes 14 de septiembre del 2020 y vamos a hablar de PUA, investigaciones de fraude con el dinero que llegó del gobierno de Estados Unidos o del Congreso de Estados Unidos para atender la pandemia. Vamos a hablar de los nombramientos que va a hacer la gobernadora Wanda Vázquez Garcetti que se van a atender en esta sesión extraordinaria de la legislatura que aparenta empezar tan temprano como el miércoles. Pero antes las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Recuerda que estamos en Bonitas Radio, que en bonitasradio.net usted puede ir a donar allí con PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI. En la ATH Móvil, sec sección de negocios, Fundación Periodismo 21, y también cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 4900, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Está todo el mundo por ahí, está nuestra diáspora activa, Nueva York, Texas, Florida, todo el mundo. Ya mismo vamos a los saludos. Y a las conversaciones que tenemos entre los comentarios de ustedes, pero quiero empezar a hablar con el teniente José Ayala Resto, que es el director de la división de robos a bancos de la Policía de Puerto Rico, que es quien tiene la jurisdicción primaria desde el punto de vista investigativo sobre el fraude al PUA. Teniente, muy buenas tardes y bienvenido a Bonitas Radio. Muy buenas tardes a todos allá en el estudio. Eh, teniente la Secretaría del Departamento de Justicia dijo hoy que habían por lo menos entre ella y el, y el Secretario del Trabajo por lo menos mil menores que atendieron la solicitud del PUA y están siendo investigados por fraude al PUA. Esa es la información que tiene la Policía División de Robos a Banco que Entendemos que es la jurisdicción primaria en términos de investigación y los primeros que han empezado a mover información relacionada al PUA. Mira, eh, como, como dijo la secretaria, eh, son, ¿verdad? El tuve una reunión con el secretario, la secretaria de justicia, el secretario del trabajo, en eh, el cual informó que aproximadamente ellos tienen un, una totalidad de tres mil casos de menores. Ellos entienden, lo están depurando. Ellos entienden que pueden bajar hasta mil casos de menores. Eso es lo que tengo la información que me dieron el viernes. O sea que el viernes a usted el departamento del trabajo que es quien tiene, obviamente, la información de las solicitudes. Les dijo hay tres mil sospechosos y es posible que sean hasta mil menores. Exactamente, ellos están en la evaluación diariamente de esos, de esos tres mil, ellos entienden que pueden bajar a mil casos de menores como tal. Pero está en constante evaluación. Desde el día uno, usted ha tenido información y hemos eh, nosotros hemos tenido información igual de que la policía investiga, por ejemplo, a menores de diferentes colegios del área de Guaynabo, entre ellos el Colegio San Ignacio. ¿Esos menores del Colegio San Ignacio estarían entre esos mil? Mira, eh, eh, ¿verdad? hasta el momento, como tú sabes, pues lo que yo tengo aquí físicamente, ¿verdad?, expediente, son tres casos de menores como tal. Eh, eh, entendemos que sí, que deben estar en, en, entre esos, en esos casos, pero físicamente tengo tres al momento. Y cuando usted dice físicamente que usted tiene tres querellas de estudiantes mm -hmm. o ex-estudiantes del Colegio de San Ignacio que ustedes las han empezado a investigar. Eso es correcto. Ya está en la mano de la fiscal Marisol Flores, del Departamento de Justicia, para su evaluación. Para su evaluación. ¿Ustedes han podido mover alguna citación, ya sea de personas del Colegio San Ignacio o de requerimientos de información que un fiscal le tenga que dar un supina eh, relacionado a, ese, eh, a los tres casos? Mira, eh, en cuanto a eso, eh, ya... De parte de la policía, ¿verdad? Ella, este, eh, la fiscal ya tiene los expedientes, eh, estamos esperando por las instrucciones de ella, ya se le entregaron los documentos que ella nos requirió para, para atender los casos de esos tres casos menores y estamos esperando por instrucciones de ella, para, para ¿verdad?, para denunciar cualquier otra, ¿verdad?, algo que ella de parte o entienda o alguna otra suplina que ella amerite en el caso. Marisol Flores es una procuradora de, medor, de menores. Eso sí, la Procuradora de Menores de San Juan. De San Juan. Perfecto. ¿Qué información no. le pidió adicional la fiscalía, en este caso a la Procuradora de Menores de San Juan, con relación al caso de los tres menores del de Colegio San Ignacio? No, nada, ella no, no había solicitado una, una documentación tanto a Pedro al, al Departamento del Trabajo como a, a Ya esa documentación se le, se le consiguió y se le entregó. <coughs> Cuando habla de Evertech, estamos hablando del de sistema operativo, o sea, de, de, la, de la compañía que dirige el sistema eh, de informática relacionado a las solicitudes del PUA. Eso es correcto. Ya es la compañía que está subcontratada por el Departamento del Trabajo para atender en cuanto a los casos del PUA las solicitudes. ¿Cuáles, cuáles son eh, las los esquemas? que han desarrollado o que ustedes han investigado con relación a menores solicitando eh, PUA? Hay, hay, hay muchos, ¿verdad? Este, uh -huh. Hay, como, como te dije, hay muchos que son robo de entidad hay otros que son solicitando con, con información falsa, hay otros que están cambiando la fecha de nacimiento, hay otros que, que ¿verdad? Ponen eh, eh, el sitio de trabajo, hay varios, hay, hay muchos esquemas hay muchos esquemas. ¿Ustedes han identificado que haya adultos que estén relacionados con estos menores participando en los esquemas? Bueno, hasta el momento, eh, ¿verdad? No, eh, eh, acuérdate que lo que tenemos son tres querellas. Okay. Hasta el momento este, no, no hemos ¿verdad? Eh, visto que hay algún hay adulto haya ayudado. Okay. Aunque no, no descartamos nada que haya ayuda de un adulto. Muy bien. Eh, ¿Qué rápido o qué lento va este proceso en justicia? Que usted sepa. Mira, eh, eh, estamos trabajando mano a mano con ellos, ¿verdad? Eh, estamos esperando por las instrucciones de, de tanto de los fiscales como de los, los procuradores. Ya en los casos de, de, de los fiscales los estamos radicando. Esta semana pasada radicamos varios casos. Entendemos que esa semana estamos preparando los expediente para la próxima semana para radicar más casos, ¿verdad? Pero eh, se este, están radicando. Lo que pasa es que el volumen es tan, tan alto, ¿verdad? Y ahora más con esta noticia dice que nos dieron el viernes. Entonces, eh, 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 estamos trabajando, eh, ¿verdad? Poco a poco, okay. preparando los expedientes para, ¿Cuán, para radicar. ¿Cuántos eh, oficiales de la policía usted tiene eh, asignados a esta investigación de fraude al PUA? Yo tengo todo, toda la oficina mía, básicamente está trabajando los casos del Cuba. Okay. Este, estamos hablando básicamente como algunos 16 igual, 16 igual ya 15 a 16 guardias que están investigando. 15 a 16. Entre esos sí. menores, ¿les dijeron si hay eh, estudiantes de escuelas públicas? Mira, eh, no nos dijeron eso, pues igual te digo, lo que nos dijeron fue lo que te acabo de decir. Okay. Ya, pero el Entendemos que sí, verdad? Porque son, son tantos que no, no, no descartamos que hayan de escuelas públicas también. Claro. ¿no y además del Colegio San Ignacio, ¿le mencionaron otros colegios? Mira, entiendo que hay un caso relacionado con el caso en el área de Mayagüez, que no me acuerdo en un colegio ahora, okay. de una madre fue a, a, a la a, a, a me la entregar uno de los cheques que le había llegado a su hijo, uh -huh. este, que es del área de Mayagüez, en, en Ruta, que también me habían comentado que también supuestamente había estudiantes que habían solicitado el PUA en ese colegio. En ese colegio. Eh, ¿Cuánto dinero se ha devuelto hasta el día de hoy con relación al el posible, el fraude que se cometió alrededor del PUA? Mira, eh, el, el secretario nos lo no habían comentado que había ya 12.5 millones que se habían ya recuperado en cuanto a que las personas se habían entregado, ¿verdad? Voluntariamente habían ido al Departamento de Trabajo y habían entregado esa cantidad de dinero. Y hasta el momento, lo que ustedes están esperando son instrucciones para ver cómo se van a procesar los casos de los menores. Eh, sí, estamos en espera de instrucciones de tanto la procuradora, ¿verdad? Que ya uh -huh. tenía su evaluación okay. y ella determine si ella necesita algún otro documento o pelado o cualquier otra cosa que ella dé instrucciones. Perfecto. Eh, teniente, gracias por estar en Bonita Radio, sobre todo aclararnos los puntos, los extremos con relación a la investigación. Vamos a ver si alguien nos contesta de justicia. Muchas gracias. Claro, estamos a la de siempre. Bueno, ustedes escucharon al teniente José Ayala. Yo hablé esta mañana que yo quería entrar en el asunto del PUA porque la información que esta mañana publicaron publicó un colega del periódico El Vocero, dando le crédito al Departamento del Trabajo y a lo que está diciendo el Departamento del Trabajo ahora con relación al montón de casos que tiene. Nosotros lo veníamos Estableciendo ya hace por lo menos un mes. Y es que cuando nosotros hablamos del caso del PUA, dijimos claramente que nos parecía que, en efecto, como está diciendo Eneida Soto, cuando están trabajando, fíjense que la jurisdicción de investigar primaria, la policía de Puerto Rico, ya tiene tres querellas con relación al Colegio San Ignacio. Y nosotros habíamos dicho que habían muchas más, muchos más menores de ese y por lo menos otros tres colegios de Guainabo, San Juan. En aquel momento dijimos incluso que sabíamos de un negocio que era el que se estaba utilizando por parte de uno de esos jóvenes de el caso del colegio San Ignacio para justificar que trabajaba y poder adquirir el beneficio. Específicamente dijimos que había ya un supina preparado por parte de un fiscal del Departamento de Justicia de San Juan y que los funcionarios, los guardias, los tenientes, los sargentos de la División de Robos a Bancos no habían recibido del Departamento de Justicia el supina para ir a gestionarlo al Colegio San Ignacio. Y nosotros dijimos desde el día uno que nos parecía discriminatorio porque a los que supuestamente hicieron lo mismo, que fueron identificados porque fueron a cambiar el cheque con una licencia falsa, ya están procesados. Y en el caso del Colegio San Ignacio, hoy nos dice el Teniente Ayala que la fiscal, la procuradora de menores de San Juan Marisol Flores tiene los casos, yo sé que los tiene hace ya más de un mes, con la información, los documentos que se les, requir, les requirieron a la Policía de Puerto Rico y no ha pasado nada con el Colegio San Ignacio. Yo lo lamento. Pero a mí me parece que sigue siendo discriminatorio. Y como dice la amiga colaboradora del proyecto de Bonitas Radio, la profesora historiadora Silvia Álvarez Culvelo, si a los adultos los procesaron, a los niños y a las niñas que también los procesen, porque que yo sepa, todavía no han procesado a ningún adulto de allí, de una de esas urbanizaciones cercanas o que residen en esas organizaciones de Guaynabo City, al Colegio San Ignacio. Que yo sepa, hasta el día de hoy no han procesado a ninguno. Sí han procesado adictos a drogas que sabemos que han ido, porque incluso los miembros de la policía, fuentes que tenemos en la Policía de Puerto Rico, nos han dicho que han sido las personas que han intervenido, personas que son familiares de confinados que aparentemente también participaron de los eh, del fraude, pero fíjense que a ningún joven adulto de esos que supuestamente participaron del fraude, que sus mamás fueron allí y llevaron lo, los cheques, porque mi hijo no trabaja y le llegó un cheque del pua, no han procesado a ninguno. Pero como también dije en aquel momento a una niña negra de Loíza, la podían procesar fast track. Incluso esos procuradores que están involucrados hoy en la investigación del PUA participaron en el caso de la niña de Loíza por bullying, pero este, más de un mes. ¿Y qué dice la secretaria del Departamento de Justicia, Inés Carau, hoy? a una colega del nuevo día. Ah, no podemos dar información porque la información de los menores es confidencial. Yo no quiero que me digan quiénes son los menores involucrados, pero sí que me digan por qué no le han radicado, por qué no le han radicado cargos a esos menores, por qué el Departamento de Justicia tiene ya hace más de un mes la información del Colegio San Ignacio y no le han llevado el supina, porque vuelvo y digo, si llegase la... la Escuela Trina Padilla de Sanz, hacía rato que hubieran llevado, le hubieran llevado el chupina a la principal o el principal. En el caso del Antonio Sarriera también digo lo mismo, porque la gente de Contri sabe de lo que estoy hablando. Así es que sí, podrán haber entre los mil. Yo me imagino que puede haber, como dijo el teniente, algún estudiante de la escuela pública, porque él piensa, caramba, son tantos que... Todos no deben ser de colegio. Pero ¿por qué no se le han radicado cargos como menores? ¿Por qué no se han llevado a la atención de la justicia? Porque nosotros sí hemos visto la doble vara cuando son de residencial público, cuando son negros, cuando son eh, marginales en términos de la pobreza en que viven. Así que yo creo... Por eso quise hablar con el teniente José Ayala. Esperamos que nos conteste la secretaria de justicia, así como le ha contestado al periódico El Nuevo Día hoy, que ella dice que no puede dar información porque esos casos son menores. ¿La procuradora de menores aún no han procesado a ninguno de los menores del colegio San Ignacio o otros colegios de San Juan? No, Lizette Bonilla, y tú eres nueva porque no te había visto. Bienvenida a Bonitas Radio. Eneida Soto dice. Evertec es un centro de proceso de datos, exacto. Procesan los archivos que envía la agencia, no tienen conocimiento ni pueden alterar los datos. La agencia es la responsable de la información que se envía en esos archivos, claro. Por eso es que a mí me llama la atención que la procuradora Marisol Flores le haya pedido más información a los miembros de la división de robos a banco cuando ella tiene a las tres madres que fueron a llevar los cheques de esos tres querellas. Claramente establecido por el, el teniente José Ayala. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que hay que esperar? No sé. Ahí está. A estos jóvenes hay que darle un buen escarmiento para asegurarnos de que no van a ser los líderes del país. Esto no es un error de los jóvenes, esos son corruptos practicando, dice Ramón Pérez. Son Falú, y todavía se atreven a decir que en Puerto Rico no hay racismo. Exacto. No, no. No hay racismo, pero una cosa es el de San Ignacio y otra cosa es el de Contri y ser evidentemente negro o negra. Porque es definitivamente así. Así es que yo creo que tenemos que empezar por poner el acento donde lo lleva. Me parece que el Departamento de Justicia tiene mucho que explicarle a los padres y a las madres de este país que todos los días tienen que advertirle a su hijo, recuerda que eres del caserío. Y cuando llegue el guardia, es posible que te den a ti y al que tú le estás vendiendo la droga, que es posible que sea de uno de los colegios de San Juan o de algún colegio. No necesariamente lo van a intervenir. Ese es el discrimen, ese es el racismo y está presente todos los días en lo que estamos viendo a nivel de nuestra de nuestro eh, escenario noticioso. Dice Ricardo Vargas Molina, racismo y clasismo. Exacto. en la doble vara, dice Carmen Zeta. Está todo el mundo por ahí. Silvia Ruiz, es que no hay departamento de justicia. Definitivamente no hay departamento de justicia. Estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a ver, yo le hice la petición una vez más al oficial de prensa del departamento de justicia para que nos deje... No, nos dejara, nos pusiera a disposición, tal y como lo ponen con otros medios de comunicación, a la fiscal secretaria del Departamento de Justicia, Inés Carau, para ver cuál es la explicación para que el Departamento de Justicia no haya procesado ni uno. Y espero que ahora no vengan a procesar uno para callarnos la boca, porque realmente, si hay mil y hay cincuenta del colegio, hay setenta y cinco de la escuela pública, todos deberían ir procesados. Creo que van a engavetarlo, dice Nivia. Blanca Sánchez, 100%. Jensen solicitó porque era un comerciante. Imagínate tú, Mariel. ¿Puedes creer que Jensen Rodríguez, eh, eh, sí, Rodríguez Caldona haya dicho una cosa como esa? O sus abogados. O sea que él está confinado, pero lo solicitó porque él estaba desempleado porque era comerciante. Ya hablo. No hay de otra, están alargándolo para que nos, para que se olvide el caso. Nosotros no nos vamos a olvidar. Por eso te digo Carmen que solo castigan al pobre, al rico no lo tocan. El que tiene padrino se bautiza. Saludos Nina, Nena. Eh, así es que por ahí está. Vamos a algo que a mí me parece insólito, que nos va a llevar al análisis de que nos quedó esta mañana con relación al, a la designación por medio de la orden ejecutiva del secretario del Departamento de Estado designado Raúl Márquez, con relación a los fondos del Care Act y los fondos CDBG, que son todos aquellos fondos que surgieron en Puerto Rico a partir del desastre del huracán María y que tienen que ver con la reconstrucción del país en diferentes órdenes, incluido... El orden de vivienda comunitario, etc. La gobernadora de Puerto Rico emitió esa orden ejecutiva el pasado jueves con vigencia el viernes, el sábado 12 de septiembre. Yo creo que es bien interesante que la gobernadora haya utilizado, después de haberla leído y después de haber entendido el contexto y traído el contexto en que se da esta orden ejecutiva, haya utilizado la pandemia, la crisis de salud pública más grande que ha tenido Puerto Rico en sus últimos 100 años para hacer un cierre de su gobierno sucesoral. Recordemos que la gobernadora abrió la economía el 21 de junio el 11 de junio, ahí está la crisis que eso creó, el repunte del COVID que hasta el día de hoy está vigente y que ahora había echado hacia atrás en agosto después que mucho se criticó el asunto y que el grupo asesor científico le dijo aquí las responsabilidades de esa reapertura y hay que hacerlo escalonadamente como lo habíamos recomendado en su inicio. Cuando la gobernadora designa a Raúl Márquez, está designando a un secretario de Estado designado, valga la redundancia, que tiene que ser confirmado para entonces cumplir con todo lo que dice esa orden ejecutiva que lo posiciona a ser responsable en coordinación con los jefes de agencia para distribuir. E invertir ese dinero que trae el CARES Care Act y los fondos CDBG. Sabemos que Raúl Márquez es un contratista, un contratista exitoso del gobierno de sucesoral de Wanda Vázquez Garcetti y del gobierno de Ricardo Rosellón Nevares a partir del 2017. Son sus corporaciones las que han guisado en bruto, como dirían en country, tanto en la legislatura de Puerto Rico, en municipios, en agencias, así también las corporaciones de su esposa. Hoy nos enteramos que la gobernadora de Puerto Rico, fíjense que esto fue el jueves, orden ejecutiva, designa a Raúl Márquez. Hoy nos enteramos que el nombramiento de Raúl Márquez va a estar en esa extraordinaria del próximo miércoles. Pero en esa extraordinaria también va a ir el nombramiento de Osvaldo Soto García, secretario de Asuntos Públicos de la Gobernadora de la Fortaleza de Puerto Rico, para ser contralor de Puerto Rico. ¿Y por qué yo uno ambos nombramientos? Porque el designado secretario del Departamento de Estado que dura ahí hasta que se acabe este gobierno es ese funcionario que está que sería evaluado Fíjense lo que estoy diciendo, sería evaluado en términos de su contratación, de, de su esfuerzo de hacerse de dinero con el dinero, con el, la chequera del gobierno de Puerto Rico, la chequera del pueblo de Puerto Rico, por un Osvaldo Soto, que es... La persona, la mano derecha de la gobernadora de Puerto Rico, en términos de su imagen pública. En términos de la imagen pública del gobierno de Puerto Rico ejecutada desde la fortaleza. Osvaldo Soto García. Lo menos que ha sido, es auditor de bobería de un colmado en su natal, creo que es de Añasco. Lo menos que ha sido, ha sido un auditor de una institución de menor jerarquía en el gobierno de Puerto Rico. Es abogado. Y otra cosa que ha sido, ha sido el asesor de asuntos públicos del Senado de Puerto Rico y el asesor de asuntos públicos ahora de Wanda Vázquez Garce. Entonces, Osvaldo Soto va a ir junto con la designación del secretario de Estado Raúl Márquez a ser confirmado no hasta que la gobernadora se vaya. Por un término de 10 años porque así lo establece la Constitución de Puerto Rico. En su artículo 3, la Constitución de Puerto Rico establece que el nombramiento del Contralor será con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen cada Cámara, Senado y Cámara. El Contralor reunirá los requisitos que se prescriban por ley, desempeñará su cargo por un término de 10 años y hasta que su sucesor sea nombrado o tome posesión. El contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el gobernador. En el desempeño de sus deberes, el contralor estará autorizado para tomar juramentos y declaraciones y para obligar bajo apercibimiento de desacato a la comparecencia de testigos y a la producción de libros, cartas, documentos, papeles, expedientes y todos los demás objetos que sean necesarios para un completo conocimiento del asunto bajo investigación. Es decir, el secretario de Asuntos Públicos hoy, que entre su perfil público, alega que fue periodista de Univisión. Tengo que decirles que yo en mi vida he conocido al, al licenciado Osvaldo Soto como periodista. Alegan ellos. Pero el atornillamiento de hoy supone que sería quizás el único, el primero de los últimos... Vamos a hablar de cuatro. En los últimos 40 años, el primer Contralor de Puerto Rico que no ha sido administrador, contable, CPA, que no ha tenido función pública relacionada con la importante gestión y función del contralor, de la oficina del Contralor, que, como les dije, es una oficina atraída por el. el orden constitucional, precisamente lo que tiene que ver con la gestión más importante anticorrupción del gobierno de Puerto Rico. Y la van a poner en manos, la van a poner en manos de una persona que ha sido la persona de confianza de Tomás Rivera Chats, quien tiene... Hachas que amolar hoy, hoy en cuanto a las auditorías que se han dado de la legislatura de Puerto Rico, precisamente estando él y Carlos Johnny Méndez como presidentes de los cuerpos legislativos. Y ustedes me dicen a mí que hay alguien en el gobierno de Puerto Rico que puede cuestionar. ¿Por qué el país tiene la suspicacia? ¿Por qué la gente es suspicaz? ¿Por qué el análisis del periodismo hoy está siendo, por lo menos el de Bonita Radio, está siendo suspicaz con este nombramiento? Cuando en estos próximos 10 años, Osvaldo Soto, si es confirmado, que nos imaginamos que sí va a tener la responsabilidad de pasar juicio por lo que ha pasado en los últimos 12, 14, 15 años en el gobierno de Puerto Rico, entre ellos ocho años de administraciones del Partido Nuevo Progresista. A la verdad que Wanda quiere despedirse de la gobernación jorobando este pueblo, dice Mac Scott. La verdad es que yo cuando lo vi dije no puede ser, Qué bueno está eso, Robert Baldwin. Ni cogió apuestas en una gallera. Eh, no lo podía creer. Pero fíjense que la gobernadora le da todo el poder a un contratista del gobierno de Puerto Rico, como es el licenciado Raúl Márquez. A una persona que, evidentemente, llegó al gobierno de Puerto Rico de la mano de la participación como donante del Partido Nuevo Progresista, tanto él como su esposa. En los números, en los récords del contralor electoral hay por lo menos 20 a 30 mil dólares que estos dos jóvenes, porque son jóvenes, le han dado al Partido Nuevo Progresista para entonces, de alguna manera, que ese cuipro o sea, yo te doy y después tengo contrato. Y ahora sabemos que Osvaldo Soto García también es parte de ese entourage que va a tener la legislatura de Puerto Rico de frente el próximo miércoles para atornillar a estos funcionarios en el caso de Osvaldo Soto hasta 10 años en el en la oficina del contralor. Yo voy a hacer una gestión de conseguir algunas entrevistas que nos puedan dar luz y sobre todo, contextualizar. ¿Por qué una persona como Osvaldo Soto hoy, con preparación solamente en mercadeo y en derecho, en el momento neurálgico que vive Puerto Rico con relación a su finanza, es un buen o un mal nombramiento? Les adelanto que me dicen que la gente en la oficina del Contralor no puede creer que la gobernadora de Puerto Rico vaya a hacer un nombramiento como este. Y si vamos a hablar de cuáles anteceden, cuáles son los Contralores que anteceden. Obviamente, Yesmín Valdivieso, creo que hay alguien que comentó que la, eh, que la Contralora termina el 21 de enero. No, la gobernadora, la Contralora se le venció su nombramiento en junio. Y está ahí porque la, la gobernadora no había nombrado a nadie. Tan pronto la legislatura confirme, se va Yesmín Valdivieso y viene aparentemente, Osvaldo Soto. ¿Quiénes son los que anteceden? Oiga, Manuel Díaz Saldaña, CPA, Iliana Coloncarlo, CPA, Luis M. Malpica Rodríguez, entiendo que era un funcionario de finanzas, Ramón Rivera Marrero, CPA, Félix Salgado Torres. Basilio Santiago Romero, bendito sea Dios quien no se acuerda de Basilio. Moncho García Santiago, que fue secretario del Departamento de Hacienda, entiendo que Moncho fue uno también de los primeros contralores. ¿Y el pueblo puede cuestionar y anular ese nombramiento? Realmente la constitución no establece. ¿Qué preparación debe tener? Se supone que la Constitución establece el marco de los 10 años, lo que va a hacer, y sean las leyes las que lo establezcan. Y en efecto, las leyes son, no dicen nada relacionado, nada relacionado a lo que debería ser, por lo menos hasta lo que yo encontré. Si hay alguna enmienda, porque yo quiero que ustedes sepan que la ley del contralor se ha enmendado, lo último fue en el 2015. Y yo no la tengo todavía clara, lo traemos mañana, pero hasta, hasta hoy, hasta el análisis que he hecho de las 14 páginas que tiene de enmiendas esa, eh, esa ley que habilita la oficina del contralor, no encontré nada. Eugenia dice, no tiene standing para ejercer como el contralor. Eduardo Garriga, o miles de abrazos, ¿no? abrazos, no sé de lo que hablas, Edgardo. Y el pueblo, si Soto no cumple con los requisitos mínimos para el puesto a ser evaluado, se podrá impugnar ante la Corte. Fernando Lago, ese es el detalle. Que yo entiendo que tal y como están las leyes habilitadoras de esa disposición constitucional, no necesariamente no cumple, porque de lo que he visto hasta, el, hasta ahora, hasta este momento, no hay nada que hable de que tiene que ser CPA o alguna, eh, alguna profesión eh, relacionada. Están llenando las posiciones importantes de manzanas podridas que no sirven para nada. Realmente hay que actualizar algunos puntos de la Constitución contra la judicatura y un par de cosas, dice Elga Iris. Estoy de acuerdo totalmente, Elga. Eso es un proyecto mayor. Sabes que para atender la Constitución hay que manejar referéndum, etcétera, pero sí es complejo. Así que para cuadrar el entorno de ese nombramiento, la gobernadora de Puerto Rico le dice al país a través de los pocos medios que va, porque ella no atiende con no atiende entrevistas individuales de Bonita radio, pero sí va a una radio emisora tradicional donde la entrevistan. Pues desde el punto de vista, voy a decir, sin, confrontar, sin confrontarla con lo que a mí me parece son los verdaderos problemas del país en un, momento, en un momento como este. La gobernadora dice esta mañana en esa estación de radio que es extraordinaria, va a ser para atender, entre otras cosas, estas designaciones, mencionó a Osvaldo Soto. Espera convocarla entre hoy y mañana. A esta hora no nos ha llegado ninguna información. Voy a revisar rápido a ver si ha llegado algo, porque a veces pueden llegar, eh, pero no. Eh, vamos a ver, aquí dice, anuncia expansión de operaciones. No, eso no es, no. No ha llegado nada de la convocatoria, así es que me imagino que no ha salido, que será mañana. La gobernadora dice que, y voy a citar. Y ustedes me dirán qué quiere decir esta línea. Lo que quiero es, de alguna manera, darle visibilidad a todas esas personas que, de alguna manera, llegan al gobierno contratadas para brindar servicios profesionales, compañías que se crean de un día para otro para brindar servicios. Eso no puede pasar. Eso es una cita. Yo me imagino que la gobernadora quiso decir que ella va a entrar a dilucidar con un proyecto de ley para atender lo que el Partido Nuevo Progresista ha hecho en estos cuatro años, que es que casi todos sus contratistas grandes, casi todos los contratistas que le dieron mucho dinero a Ricardo Rosselló Nevares en, el 2000, en la campaña del 2016, crearon corporaciones para tener negocios con el gobierno de Puerto Rico. Pues, ¿sabe qué, gobernadora? Uno de los que creó precisamente una corporación en diciembre del 2016, y empezó a contratar con el gobierno en enero. Fue su secretario designado Raúl Márquez. Entonces, ¿cómo es posible que la gobernadora diga con la boca de comer aunque no entendamos bien eso? Esta otra estas expresiones no las entendemos muy bien, mal articuladas, etcétera. Esta otra línea las compañías, empresas y profesionales que sean contratados en el gobierno deben tener experiencia en lo que están trabajando. Ser empresas dedicadas a eso y sobre todo darle visibilidad a todas aquellas personas que están teniendo contrato con información del gobierno. Gobernadora, usted tenía precisamente como contratista de la oficina de la Procuradora de las Mujeres. A Valery Rodríguez Erazo, la esposa del principal cabildero del gobierno de Ricardo Rosellón Ibares, que ustedes afincaron en el 2017, Elia Fernando Sánchez y Fonte. Y yo le pregunto, qué experiencia. ¿De dónde sacaba la información Valery Rodríguez Erazo para tener contratos con el gobierno? ¿Cuándo creó tanto Valery Rodríguez Erazo? como sus allegados, las corporaciones, como Raúl Márquez, en diciembre del 2016? ¿Por qué es que vamos? ¿Por qué es que usted va a hablar de corrupción y no empieza por el designado secretario que tiene el mismo problema que usted alega que ahora quiere erradicar? Ojalá alguien le haga la pregunta a la gobernadora. Pero hasta el día de hoy no la hemos visto, no la hemos escuchado. La orden ejecutiva fue el jueves. La gobernadora va a llamar a una extraordinaria para atender esa designación. Y hasta el momento no hemos escuchado a nadie del gobierno de Puerto Rico decir adiós y si estamos poniendo al cabro a velar la lechuga, porque ahora voy entonces a que ese designado secretario del Departamento de Estado es el que va a velar por ese, esa cartera de fondos que tiene el gobierno de Puerto Rico. ¿Y a quién ustedes creen que se lo van a dar? ¿A quién Raúl Márquez le va a dar los contratos, millonarios contratos que van a tener que pasar por su escritorio? Porque él es quien los va a aprobar. Es quien, quien va a estar a cargo. Se creó un grupo asesor con relación a la pandemia, pero para la inversión de esos fondos, que va a atender ese asunto con el secretario de Estado en la Secretaría del Departamento de Estado. Dice Iván Hernández: estas son acciones del Cartel de Fortaleza. Yo. Pongo la información sobre la mesa y ustedes toman decisiones. Marisol Rodríguez, a estas alturas sabemos que nada de lo que dicen es verdad, que nada de lo que prometen y proponen lo van a hacer. María Rodríguez Caloca dice, "Es una mafia." Realmente cuando uno pone todos los dardos de frente al famoso blanco en aquel blanco lo que hablan es de tumbarse los fondos del pueblo de Puerto Rico. Aquel blanco lo que habla es de lo que ha sido histórico. En estas administraciones, y tengo que hablar específicamente del 2017 hasta hoy, pero podríamos hablar de otras, lo que pasó en la administración Fortuño, lo que pasó de alguna manera en la administración del de Partido Popular y en el caso de Anaudi. O sea, es que se relacionan, claro. Uno tira, hace la historia y se da cuenta de que, que muchos han sido en esas administraciones después que Guillermo Gil Bonar dijera aquellas palabras lapidarias. Y yo creo que ahí es donde está la función de sacar la información y ponerla al descubierto. No es posible que haya un secretario designado que padezca de lo mismo que la gobernadora dice que es corrupción y que va a enviar a la legislatura para que se atienda. No es posible, gobernadora. Y ese es, ese es mi análisis con relación a lo que está pasando. Que no lo hice esta mañana, le dije a la misma que necesitaba un poco más de información porque al estar fuera no tenía claro lo que había traído esa orden ejecutiva pero me parece que la gobernadora lo que hizo con esa orden ejecutiva es en efecto coger vacaciones desde aquí hasta que el día 2 de enero jure otra persona en la gobernación cogió vacaciones, sacó de fortaleza todo, va a sacar a Osvaldo Soto y realmente de aquí al 3 de, eh, de noviembre no pasará mucho incluso en esa orden ejecutiva, la gobernadora está hablando de lo que va a ser el proceso de transición después de las elecciones. Así es que ahí utilizó la pandemia, lo convoyó todo, como dirían en Country. Le lavo las manos y ahí les dejo ese desastre, arreglatelas como puedas, como bien dijo en aquel momento. Pedro Roselló González, cuando se fue de Puerto Rico el mismo día o el día después que entregó la gobernación. Yo me temo que estas serán las elecciones de menos participación en la historia. No hay luz al final del túnel. Hay que ver, Mac. La corrupción tiene nombre y apellido, dice Neida Soto. Esas fueron las palabras de Guillermo Gilbonar. Los PNP van sin miedo, que arrodillados somos los puertorriqueños. No de ahora, desde hace tiempo. Dice Ileana Fernández, ese contralor no fiscalizará a nadie, mucho menos a ese secretario de Estado. Y siguen votando por los mismos. Eh, ese contralor ya está. En Rubel dirían el que venga detrás que arre. Gracias, Papodoné, por eso. Asimismo, lo dijo esta mañana Juan Carlos Quintero Herencia. Esta es la gobernadora de la Mimplín Y el que venga, venga atrás, que arre. El pueblo ha sido infantilizado por el PNP y el PPD, lavándole el cerebro a una gran mayoría en contra de su independencia y soberanía. El motivo de ello es seguir el modelo de independencia para así los corruptos de ambos partidos poder robarse los dineros de los programas federales. Vamos a ver cómo termina el asunto, Robert Baldwin. En todos los países donde está dominando la extrema derecha, la gente está despertando. El mundo en total tiene que reinventar su futuro y comenzando con Estados Unidos. Ramón, gracias por ese comentario. Lo que estamos viviendo hoy en día entre pendejos y pendejadas. Gracias, Ivonne, también por tu comentario. Como siempre, la diáspora presente. Yo creo que lo más importante es que la información está ahí. Nosotros vamos a insistir en el asunto del PUA. Habla, eh, escucharon al teniente José Ayala. Hay otros involucrados, además del Colegio San Ignacio, ya identificado un colegio en Mayagüez. Atendamos la información. Vamos a insistir en hablar con la secretaria del Departamento de Justicia y vamos a traer información sobre todo de personas del mundo de la Contraloría en Puerto Rico que nos puedan dar luz de cómo es posible que una persona con cero responsabilidad, con cero experiencia en el área del manejo de la administración pública, sobre todo de las finanzas públicas y los fondos públicos. Venga a dirigir la oficina del Contralor. Así es que, y a la Madaba Murcecoco, eh, a mi plin y a la Madaba Mursecoco, exactamente. El que venga a que bregue con eso, dice Yanni Moreno. Gente, nos tenemos que ir, son las 5 y 47. Como siempre les digo, compartan, compartan, compartan. Vamos a insistir en seguir este proyecto hacia lo más importante que es a la claridad que tengan los internautas la, las audiencias del mundo multimedia sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en el mundo porque contextualizamos también con informaciones de fuera del país importante la diáspora puertorriqueña que siempre hace país independientemente de donde se encuentren y como siempre les digo vayan a bonitasradio.net allí pueden donar en el área de PayPal o con tarjeta de crédito eh, Además, vaya a Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil. Cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19400, San Juan Puerto Rico 00919-4000. Gracias por los comentarios y los, las, eh, los, los vítores. Hola. Las gracias siempre, siempre por todo lo que hacen por Bonita Radio. Irma, yo creo que ella sabe lo que hace, está acomodando a su gente para asegurarse algún futuro. Estoy de acuerdo contigo, Irma Caballero. También lo pensé con relación a la Contraloría. Recuerden que la gobernadora de Puerto Rico es abogada, su esposo es juez, tiene una hija que también es abogada. Vamos a ver cómo salen los tiros por ese lado. Recuerden, vayan a iBox, iTunes, Spotify y YouTube. Allí se suscriben. Le dan a la campanita y los escuchan, nos escuchan igualmente. Éxito, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Vamos a ver si nos contestan del Departamento de Justicia. Gracias, Iliana por esos comentarios. Roxana Peralta Alemán, ¿también eres nueva o has venido y no te, no, no te había divisado? Nos vemos mañana, pásenla bien, buen provecho. 11 de la mañana, en esto es lo último. Gracias, hasta mañana.